Bueno, los ejercicios ignacianos están hechos, como decíamos antes, para ser predicados en 30 días, ¿no? Lo que estamos haciendo es una adaptación, como se hace para 3 días más o menos, con las meditaciones más importantes. Y San Ignacio divide los ignacianos en 4 semanas distintas: la primera semana, la segunda, la tercera y la cuarta. Con esta meditación, que es la meditación acerca del rey, reino, del reino de Dios, del rey temporal y el rey eternal, empezaría la segunda semana de los ejercicios espirituales ignacianos, que es la semana quizás la más importante de la estructura de los ejercicios, porque se colocan puntos y meditaciones para, como previas para tomar grandes decisiones. Después de las meditaciones de la segunda semana, San Ignacio coloca las reglas de discernimiento y las elecciones de vida que uno hace, ¿no? Elecciones que uno puede hacer tanto para considerar estados de vida, vida religiosa, vida matrimonial, como también para tomar decisiones de qué propósito sacar de un ejercicio espiritual ignaciano. Para no salir simplemente, bueno, estuve 3 días más o menos, qué sé yo, estuvo lindo, recé, me confesé, pero no, sacar propósitos concretos, firmes, ¿no? Es decir, de acá en adelante, uno mirará para atrás y dirá, bueno, ¿qué he hecho por Cristo? Entonces, miré lo que hicimos ayer, anteayer, ¿qué hice por Cristo hasta ahora? Bueno, ahora, de acá en adelante es, ¿qué voy a hacer por Cristo? Por eso, más que nunca, en las meditaciones que lo va haciendo ahora, va a decir que cuando uno comienza a hacer la meditación, tiene que pedir entrar en ella, como entramos en los ejercicios, con grande ánimo y generosidad. O sea, hacer una meditación pidiendo esto de entrada. Intento entrar con, esa es mi actitud, grandeza de alma, magnanimidad, magna anima, alma grande. ¿Qué voy a hacer por Cristo? Porque a veces somos miedosos de lo que puede llegar a venir. Y ese miedo, como toda pasión, puede llegar hasta paralizarnos, ¿no? El miedo paraliza a veces la acción. Por eso no hay que perder la vista lo que uno vivió en las anteriores meditaciones, ¿no? Las anteriores nos pusieron como los fundamentos de lo que ahora viene. Y en base a estos fundamentos es que ahora tenemos que trabajar fuertemente. Siempre en la vida cristiana uno tiene que tender al máximo. Dijimos a través de la cita de nuestro Señor, ¿no? Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A lo más grande. E incluso estar dispuesto a darle todo lo que Él me pida. No lo que yo quiera darle. Estar dispuesto a lo que Él me pida. Un hombre que valore lo que Cristo, nuestro Señor, hizo en la cruz, en conciencia, no tiene derecho a negarle nada. De lo contrario, uno sería un hombre ingrato. Tenemos que luchar contra esa herejía bien argentina del masomenismo. Más o menos. Herejía que estuvo casi como, quedó regulada por Sarmiento cuando decía las cosas hay que hacerlas. Mal o bien, pero hay que hacerlas. No, 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 mal no hay que hacerla, hay que hacerla bien. No, no, no. Nosotros estamos bien, bueno, hay más o menos, ¿no? No se trata de un perfeccionismo escrupuloso, tonto, ¿no? Sino realmente tender al máximo que uno pueda dar. Intentar llenar todo el vaso que uno tiene en su propia vida. Y ese momento de ordenar la vida, de hacer buenos y santos propósitos. De modo tal que si uno ha ofendido a Cristo, nunca más ose cometer esas faltas. Y en los propósitos, vale la pena decirlo, para que no queden puramente en un papel, que uno dejará en un cajón perdido, entre las cosas secretas, íntimas de uno, que quedan para siempre ahí, que uno nunca los ve, en los propósitos hay que ser bien concreto. Y hay que ser breve. Sobre todo se lo digo a la mujer. Hay que ser breve y concisa. No colocar 1000 propósitos. Con que uno salga de un ejercicio espiritual, con 2 propósitos,
cumplibles, suficiente. Basta, porque si no, lo otro es mentira. Es un hermoso momento romántico que uno tiene ante el papel. Qué lindo, voy a hacer esto y esto. Y después no lo cumple. No. Entonces, no, ¿para qué me sirve perder tiempo haciendo el propósito si después no voy a cumplirlo? No, agarremos lo grosero, lo más grueso de nuestra vida. Bueno, a ver, esto a mí me está inquietando en serio. No es una minucia, es algo en serio. Entonces tengo que salir con un propósito concreto. Pedirle a Dios si realmente esto es lo que me pide, que me dé luz. Cada uno de nosotros sabe dónde nos aprieta el zapato. Acá no te lo voy a decir en el confesor, en el director espiritual. Uno sabe dónde me aprieta el zapato, sabe cuál es mi defecto dominante. Quizás para poder guiarse mejor en qué elegir como propósito, hay cosas en nuestra vida espiritual que son urgentes y cosas que son importantes. No hay que confundir nunca lo urgente con lo importante, ¿no? A veces habitualmente lo confundimos a esto, ¿no? Lo que uno tiene que cambiar o analizar en un ejercicio espiritual como propósito es lo importante. Urgente hay mil cosas. Mil. Y entre las cosas importantes, esas decisiones que son trascendentales para nosotros. No si voy a hacer una hora de adoración al Santísimo en la semana o voy a hacer todos los días el rosario. Esos son propósitos pequeños, esos van de suyo, no hace falta que uno los haga en un gimnasiano. Estamos hablando de decisiones fuertes, grandes. Si voy a tomar tal trabajo, si no, si voy a tener más hijos o no, si voy a cambiar a los chicos del colegio o no, si voy a cambiar de esposo, eso es demasiado. Podrá ser urgente, pero no importante. Sí. Pero cada uno sabe, en serio, sabe dónde está la piedrita y es ahí justamente por donde hay que empezar. Tengo que arrancar de mi alma tal afecto desordenado. Tengo que aplicar en serio esa ley del tanto cuanto. Tanto he de usar de esta cosa en cuanto que me sirva. Tanto he de alejarme en cuanto que me lo impida. Me impide llegar a Dios. Si algo me ha alejado de Dios, me tengo que disponer a rechazarlo. Tal amistad, tal acción, tal persona, tal cosa. Veo que esto no es conveniente para la salvación de mi alma, para la salvación de mis hijos, de mi esposo. O veo que esto sí es conveniente, entonces bueno, tengo que seguirlo. ¿Cuál es el mejor camino por el que voy a servir a Dios, nuestro Señor? Y para seguirlo como Él quiere, no como yo quiero. Tiene que ser aquel gaucho que escuchaba los sermones del cura Brochero, hombre sencillo, le explicaban toda la pasión, se levantó y dijo, pero si Él hizo tanto por mí, algo tengo que hacer por Él, amigo. Algo tengo que hacer por Él. Estar dispuestos como quedó San Pablo después de la visión del camino de Damasco. San Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? O como estaba el alma del profeta Jeremías cuando lo llamaba. Dios lo llamaba, hasta que Jeremías dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla. Se trata de ser sumamente generosos y de comprender que Cristo nos llama a cosas grandes, más en un mundo que ha dejado de ser cristiano. Hoy vivimos muy parecido a los tiempos de los primeros cristianos. Esa persecución, a veces silenciosa o a veces también incluso visible, clara, de los propios, no de los ajenos, porque que me persiga un ajeno es fácil, pero que me critiquen los cercanos es más fuerte. Cristo, antes de beneficiar a una persona, siempre le pidió algo a cambio. Siempre. Cuando tuvo que alimentar a los 5.000 hombres, ¿no?, sin contar mujeres y niños, pidió panes y peces. Pidió la colaboración. Pidió a ver si tenían algo para darle. Cuando tenía que hacer alguna curación, por lo menos exigía la fe del que iba a salvar. Vete, tu fe te ha salvado. Antes de dar a la samaritana el agua viva, yo te daré un agua con la cual no tendrás más sed,
Le dijo primero: mujer, dame de beber. Siempre Dios te pide algo y te da el 100 por 1. Es tiempo entonces de ver qué es eso que Dios me pide para que en serio pueda hacer milagros con mi vida. La meditación que pone San Ignacio es entonces la meditación del Rey, ¿no? Habitualmente se llama la de Cristo Rey. Y acá ofrece, como una composición de lugar, ver con nuestra mirada de la imaginación a Cristo predicando. Pero no predicando en el mar de Tiberíades, no predicando en el templo de Jerusalén. Dice, predicando y llamando a sus discípulos para su propia causa. Aquí será, dice San Ignacio, ver con la vista de la imaginación sinagogas, villas, castillos, por donde Cristo, Señor nuestro, predicaba. Cristo se encuentra organizando la iglesia. El rey sale a llamar a sus súbditos. Ver cómo insistía y insistía y insistía una y otra vez con tal de que no se perdiera ninguno de los que le habían sido encomendados. Cristo predica casi con un amor desesperado. Y aquel que quiera escuchar, escuchará. Llama una y otra vez a nuestro corazón. Lo quiere despertar de la ceguera. Nos quiere como zamarrear. Despertate una vez por todas. ¿Para qué? Para conducirnos a esas verdes praderas del buen pastor. En las verdes praderas, Él me hace descansar. Cristo llama a sus súbditos. Quien quiera venir conmigo, nos puede decir. Quien quiera, no obliga a nadie. El que quiera venir conmigo. Por eso San Ignacio coloca una gracia para pedir en este punto, que es no ser sordo. Lo que uno debe demandar acá y pedir, no ser sordo a su llamada, a lo que Dios me está pidiendo. O más que no ser sordo, es no hacerme el sordo. Como esos niños que cuando el papá o la mamá le dice hacer algo, hace de cuenta que no escucha. Pedirle un corazón realmente generoso. Luz en la inteligencia, fuerza en la voluntad. Para conocer lo que Él me pida y la fuerza para seguirla. Es decir, ver cómo en el resto de mi vida que me queda, voy a ser más agradable a Dios. Voy a ser más agraciado, voy a tener más gracia. ¿En qué momentos, en qué situaciones, en qué lugares podré dar yo más gloria a Dios? Entonces, teniendo como paradigma a Dios, al Rey que llama, Cristo Rey, dice ahora, bien, ahora imaginemos también un rey humano, un rey cualquiera. San Ignacio es tiempo de reyes. Un rey humano elegido por mano de Dios nuestro Señor, a quien todos los príncipes hacen reverencia y todos los hombres cristianos le siguen. Un líder, un hombre que nos propone una empresa grande, ¿no? Que vale la pena seguirlo. Que cuando va a la batalla no dice, vayan, dicen, vengan detrás de mí, yo voy adelante. Un héroe, uno podrá elegir acá a quien quiera. A mí siempre me gustó la imagen de ese gran héroe cristiano, Godofredo de Bouillon, uno de los que tomó Jerusalén en las cruzadas, ¿no? El hombre que fue adelante con todos, organizó una de las cruzadas, la más exitosa de todas. Reconquistó el Santo Sepulcro, un caudillo. Puede ser un varón o puede ser una mujer,
Tenemos acá el vitral de Isabel la Católica, una mujer realmente que debería estar hace tiempo en los altares. O de Santa Juana de Arco, una jovencita. Un caudillo o una caudilla. O sea, es decir, alguien que encarna un ideal, que está dispuesto a morir por ese ideal. Esos locos que una vez se encuentra por la vida y que dice, bueno, este tipo cree en lo que está diciendo. Vive así. Un gobernante, un emperador, un jefe. En nuestra patria uno puede pensar en San Martín, por ejemplo. Los grandes hombres de la historia. Y un segundo punto, pone San Ignacio, es mirar cómo este rey habla con los suyos y les dice esto. Mi voluntad es la de conquistar toda la tierra de infieles. Por lo tanto, quien quiera venir conmigo ha de estar contento de comer como yo como. Va a comer igual que sus súbditos. De beber y de vestir como yo bebo y visto. Y trabajar conmigo de día y vigilar de noche, no dormir de noche. Para que tenga parte conmigo en la victoria como la he tenido en los trabajos. Un rey exigentísimo. Pero que va él primero y me da ejemplo. Un rey que todo lo que lleva adelante lo cumple. Toda batalla la vence. Quien quiera venir conmigo, el llamamiento del rey. El rey llama. Así como el sembrador siembra, el rey llama a la batalla. Y no está buscando reinos temporales. Mi voluntad es conquistar toda la tierra de infieles. Propagar la fe católica. Una empresa que es gigantesca. San Ignacio, en la época en que escribe, seguramente piensa en las cruzadas. Un hombre de corazón, un hombre cabal. Un hombre que va al frente y da el ejemplo. Y que nos ofrece un ideal. Los mártires de Barbastro, ese seminario mártir que murió en España, fue asesinado en la Guerra Civil Española, cantaban ese himno que habían compuesto los claretianos, ¿no? Y qué ideal, y qué ideal. Por ti, rey mío, la sangre dar. Ese es el ideal, y así morían. Han de estar contentos de comer y vestir como yo. No es un rey que se viste de gala y que se queda en un banquete. Viste igual o peor que los súbditos, igual o peor que los soldados. Es decir, San Ignacio nos está queriendo mover a la magnanimidad, a tener un alma grande. Así no sea un pordiosero. En tercer lugar, dice San Ignacio, ver qué deben responder los buenos súbditos. Los malos súbditos no se faltan ni imaginarse. No, yo con este loco no voy pero a ningún lado, ni a la esquina. ¿Qué voy a hacer? Me está llevando a trabajar de día y a velar de noche. O sea, no quiero descansar, vivir la buena vida. No. A los locos, dejarlo que corran. No, ver qué deben responder los buenos súbditos a un rey tan generoso y tan humano. Tan humano porque va él adelante. Y por consiguiente, si alguno no aceptase el pedido de este rey, ¿cómo sería digno de ser vituperado por todo el mundo y tenido por un perverso caballero? ¿Pero cómo no vas a acompañar al rey? Él es rey, está dejando su reino, está yendo a conquistar tierra de infieles, te está diciendo que vas a tener parte en la victoria, pero también en el trabajo, que va a vestirse, comer y beber como vos. Que va a estar al lado tuyo y va a ir al frente. Él es rey. Y vos a ese rey temporal le vas a decir, no, yo me quedo en mi aldea, me quedo en mi ranchito, yo estoy tranquilo acá, ¿no? Como el cuento de santiagueño. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a ponerme yo a trabajar si después
al final lo que quiero es descansar. ¿Para qué? Es como repugnante la respuesta negativa de un súbdito ante este rey que es bueno. La respuesta del indiferente. Pero el indiferente en el mal sentido de la palabra, no de la santa indiferencia. Del apático, del abúlico, del perezoso, del católico paralítico, del católico vegetante. Un súbdito que no le interesa la causa de los demás, no solamente la suya, la comodidad propia, que los demás revienten. No quieren que lo saquen de sus planes, de sus esquemas. En realidad es despreciable la voluntad de un cobarde que no se anima a seguir a un rey tan grande. Algunos dirán, no voy a seguirlo porque eso me trae después dificultades. Dificultades con los amigos, dificultades con las familias, dificultades con los conocidos, que me toman por loco, por fundamentalista, por intolerante. Y sí, ante un mundo moderno, el que pasa por cuerdo, algo no está haciendo bien. También esto es bíblico, ¿no? Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Es la octava bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, ¿no? Alegraos y regocijaos cuando hablen mal de vosotros por causa mía, porque vuestro es el reino de los cielos. Hoy por hoy creo que si un cristiano no es señalado con el dedo como un loco, como un enajenado, y algo estamos haciendo mal. Si fuésemos señalados como un loco en tiempos de cristiandad, en tiempos donde la sociedad en general era más bien cristiana, bueno, capaz que estábamos locos, es verdad. Pero alguien que hoy por hoy no lo señalan como un bicho raro, y algo está haciendo mal. Porque nos estamos acomodando con el mundo. Considerar eso entonces la repugnante respuesta negativa ante una propuesta semejante. Es decir, San Ignacio nos manda a considerar al rey temporal y ahora después nos dice, bueno, pasemos todo esto al rey eterno, a Jesucristo Señor nuestro. Nos hace una especie de paralelo. Un paralelo respecto de lo que sería el llamamiento de Cristo. El rey temporal nos hace pensar en el llamado del rey eternal. ¿Y por qué pone este prólogo, como esta introducción? Porque si realmente uno está considerando en su propia vida espiritual en que hay que hacer propuestas serias, concretas, como un propósito de este ejercicio, este prólogo, esta introducción, a uno lo lleva a tener mayor ánimo y mayor generosidad. Un alma más grande y una generosidad mayor. El rey temporal ayuda al llamado del rey eternal. Quien quiera venir conmigo, intentar hacer la meditación entonces del rey para que realmente Dios nos permita ser grandes y tomar grandes decisiones en esta meditación. Ave María Purísima.